Hoy tenemos frente a frente una gran final que nadie quiere perderse. Acompáñenos en la señal de EA Sports, si es cosa suya si se quieren levantar o no. Pero esto no se lo pueden perder, el partido en el que el Real Madrid enfrentará al Barcelona. Hola, hola, ¿cómo están? El día marcado en el calendario está ya con nosotros. La gran final de la Copa de España en un ambiente maravilloso, un público ensordecedor en un estadio al que no le cabe ni un aficionado más. Será un partidazo de verdad, como siempre, Mario Kempes en los comentarios. No me gusta hacer pronósticos, pero tengo una sensación de gran partido hoy. Bueno, la verdad que ha habido partidos en que pensamos que estos dos equipos no iban a llegar a la final de la Copa de España, pero esto es una realidad, están acá, vamos a ver un gran espectáculo, empiece ya el partido. Hoy es una de esas citas en las que, como siempre, esperemos Messi cumpla. ¿Qué más se puede decir sobre Messi? Yo creo que sí, se está convirtiendo en ese jugador importante para el equipo. Viene de marcar 3 goles del partido anterior. El Real Madrid llega a este partido formando así. Courtois bajo palos. Varane trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Luka Modric saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Barcelona forma de la siguiente manera. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Ya se pone en movimiento la pelota para uno de los partidos más esperados en el calendario del fútbol mundial. Nos ponemos las pilas. Juegan hoy Real Madrid y Barcelona. Partido lleno de grandes expectativas. Ojalá que de mucho fútbol. Marcelo. Kroos. Sergio Ramos. Hace bien ahí que de la bocha. Arturito Vidal. Con la pelota Sergio Busquets. Vidal. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. En cualquier momento tira la culebrita. Tapó Courtois, la pelota no sale. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Son unos genios los meteorólogos, Marito. Dijeron que no iba a llover, que estaría soleado. Mirá la mojada que nos estamos pegando. Y encima yo sin el paraguas ni el sobre todo. Corner cruzado que llega. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. ¡Se viene el remate! ¡Con esto el Barcelona un paso más a la Copa! Todavía queda mucho en juego. Complicado de sacar un disparo, Mario, encimado por tanto jugador contrario. Hizo lo que menos se pensaba, porque tenía el paso al contrario. Este se giró al medio de todo lo contrario, le pegó bien al arco y marcó. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Marcelo. Kroos. La tiene Eden Hazard. Va a levantar la pelota. Parecía bueno el centro.
Por eso decía, nada más, parecía. ¡Espantoso lo del arquero! Lo estoy viendo y no lo creo. Y ahí va el pase atrás. ¡Gol! Impresionante, Fernando. Fíjate cómo está esa hinchada festejando el gol. Enorme reacción por un equipo que logra el empate casi de manera inmediata. Veamos otra vez ese gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Suárez. Marcelo. Cruz. Eden Hazard. Avanza Eden Hazard. Hazard, que deja sin nada que hacer al rival. Ahí está para cruzarla. Le cortaron el balón a Hazard. Eden Hazard. Casemiro. Viene a guardameta y haciendo la tarea. Le sacaron la pelota al arquero, ojo. ¿Será que se viene el gol ahora? Y han perdido la pelota ahora. Se asoman y la declara. Otra pelota cortada por Busquets. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Desde ahí le pega. Arturo Vidal está esperando en el segundo palo. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Jordi Alba. Transporta el balón. Desde ahí la quiere meter. Ahí va la pelota en el área. Qué elegante para quedarse con el balón. Con la pelota Carvajal. Modric. Toni Kroos. La pelota de Casemiro. Ese es Modric. Ahí supera su marcador. A un tití le ha quedado el balón. La pelota de Casemiro. Hazard. Hay peligro en el pase, ojo. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. Córner en corto. Tienen la bocha y se van volando. Han evitado muy bien el contragolpe. Así es como el Madrid regala la pelota. Cuidado con esto, puede ser. Ahí está y se adelanta. El Barcelona se pone al frente. Y ahora veremos lo que pasa después de este gol. Un gol que llega gracias al líder de este equipo, el capitán. Ya era hora que marcara porque lo estaba buscando y era el momento justo. Y este gol que permite la ventaja del equipo hace que el banco sonríe. El partido por ahora 2-1. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Frenkie de Jong se queda con el balón de nuevo en su propia área. Es increíble, Fernando, ver cómo el Madrid tiene la posesión de la pelota. Es increíble que teniendo tanto tiempo la pelota en su poder, no sepa lo que hacer con ella. Y encima van perdiendo. Y
que puede terminar un gol. Consiguen resolver la situación, se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Corner cruzado que llega justo al cráter de Courtois, que viene un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Tiro de esquina al centro del área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Marcelo. El Barça pierde la pelota. Hazard. La tiene Karim. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Fácil recuperación del balón. Bárbaro Luquete, como en pase ha metido Modric. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Luis Suárez. Con la pelota Sergio Busquets. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el FC Barcelona. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Terminada la primera parte en la Copa de España, Mario, ventaja para uno, pero el reto tremendo para gestionarla de parte del técnico. ¿Qué les puede decir ahora en el vestuario? Bueno, fíjate que si bien es cierto que hay un equipo ganador que tampoco lo está haciendo bien, el que está perdiendo no ha tenido la suerte de cara al arco. Porque córner cruzado que llega. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. ¡Se viene el remate! Con esto el Barça da un paso más a la Copa. Últimos 45 minutos de esta final de Copa en España. Como siempre, la invitación a que no se muevan de donde están. Esto sigue bueno. Busquets. Vidal. Sergi Roberto. Messi. Messi ha regalado la pelota, increíble. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Benzema, que reparte una maravilla de servicio. La maneja Kroos. Benzema. Eden Hazard. El centro de Hazard. Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Luis Suárez. Lionel Andrés Messi. Sergi Roberto. Luis Suárez. Interceptando el pase. Benzema, que reparte una maravilla de servicio. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Sergi Roberto. Le están achicando los espacios, no puede salir. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Pelota Bale. Casemiro. Marcelo. Puede meter el centro. Entra bien, pero no se queda con la pelota. El conjunto merengue que buscará el empate desde el tiro de esquina. El córner lo juegan en corto.
Se verá apurado Arturito Vidal con esta presión. Balón que ha regalado Messi. Casemiro. Va buscando el empate. ¡Ahí va Ter Stegen, lo tapó! Horrible el pase que entra más atento. Bale. La tiene Dani Carvajal. Toni Kroos. Busquets. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Con la pelota Sergio Busquets. ¡Qué gran jugada que acaba de abrir Sergio Busquets! Gran intento sin el resultado que esperaban. Balón en sector de alto riesgo para el equipo que defiende. Cambio en el Real Madrid. Busquets. Sergi Roberto. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y va el remate. ¡Se viene Messi! ¡Leo Messi! Este gol lo mantendrá adelante. Si lo piden, lo tienen. Convirtió dos y va por más. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y por ahora el marcador 3-1. La pelota de Casemiro. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Arturito guarda que viene el centro. ¡Uy, cómo le entró! Sí. ¡Dale, Leo, es tuya! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. El Barça pierde la pelota. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Terminaron una contra fantástica con un gran gol. De verdad que lo ejecutaron como nunca. ¿Y quién nos dice que no es posible la remontada? Parecía lejos y miren a dónde están. Han logrado recortar la diferencia a un gol nada más. La preocupación ha vuelto a la cara de aquellos que están en el banco porque la diferencia ahora se achica. Un cambio que seguramente está diseñado para aguantar el resultado. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. ¡Qué espantosa esa barrida! Este le van a sacar tarjeta, seguro. La amarilla era fija, Mario. Y no sé si ahora es momento de pensar en esa tarjeta naranja que tanto vienen hablando. Estoy de acuerdo, Fernando. La entrada fue muy fuerte, ¿eh? Gareth Bale, con la pelota Sergio Busquets, Luis Suárez, ese es Leo Messi, entrar se le hizo más fácil que la tabla del uno. Este equipo quiere quedarse con la copa. Se le levantó por encima de la cabeza, Mario. Qué fácil se ve de afuera, ¿no? Y qué complicado parece que fuera entrar. Thank you.
A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. 10 minutos para que se termine el partido. Isco. Rafael Varane. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Arthur. Sergi Roberto. Busquets. Luis Suárez. Arthur. ¡Qué bien lo cortó! Era un ataque peligrosísimo, pero el jugador estuvo espectacular. Marcelo. Eden Hazard. ¡Atento que se viene la contra! Otra buena pelota, este chico está iluminado. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Suárez. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Sergio Ramos. Marcelo. Muy bueno el centro atrás. Ahí va Ter Stegen, le tapó. Desde aquí en el saque de manos puede generar peligro. Quien entre al terreno de juego será James Rodríguez. James. Busquets. Messi. Suárez. El Barça pierde la pelota. Y ahí está, el partido termina. Se quedan con el título. Miren el festejo. Aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. Enorme lo que han hecho. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda, con voluntades reunidas, llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna, que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan al recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. Corner cruzado que llega. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. ¡Sale el remate! Con esto el Barça da un paso más a la Copa. Todavía queda mucho en juego. Y ahí va el pase atrás. ¡Gol!